Buenas tardes casi a todos y muchísimas gracias por acudir de nuevo a esta quinta jornada que nosotros desde la Federación pues la vivimos con mucha satisfacción, y más hoy que he tenido la oportunidad de escuchar a mis compañeros anteriores pues muchas de las necesidades que dan sentido a que la Federación siga trabajando para mejorar la atención sanitaria. Es lo que me han encargado a mí, porque yo soy la coordinadora de la comisión, como ya se ha dicho, pero sobre todo quiero resaltar lo que es un trabajo de grupo. Aquí ponemos el 2006, pues poner una fecha que fue como un hito, ¿no? Pero realmente en el tema de la sanidad venimos trabajando desde los años 90. Algunos ya veis que tenemos una cierta edad. En ese año se hizo algo muy, muy importante, se escribió en un documento todo lo que veníamos recogiendo, necesidades y soluciones. Se crea un grupo inicial, como veis ahí, y que enseguida, bueno, pues las asociaciones de autismo se han ido incorporando. En el momento actual, bueno, pues es la Comisión de Sanidad de la Federación, pero del que forman parte muchas otras asociaciones que en este momento no están federadas, pero trabajan y apuestan por aunar esfuerzos entre todos, porque lo que nos importa definitivamente es mejorar la atención de las personas con autismo y de las familias. Y entonces yo creo que eso es un valor, ¿no?, que nos hayamos unido todas las asociaciones del ámbito de la Comunidad de Madrid para apostar por lo que queremos. Contar rápidamente cómo trabajamos. Todo tiene un punto de partida y no podía ser otro más que el de las necesidades que tenían las familias con autismo y que los profesionales que vamos con ellos pues recogíamos continuamente. Ya lo han dicho aquí, es motivo de estrés el acceso al mundo, al entorno sanitario. Se encuentra con muchas dificultades de formación, de conocimiento de su hijo, de tiempos de espera interminables. Vamos, que no tengo tiempo, y esto es una cosa que ya se ha comentado. Es muy importante aunar esfuerzos, todas las asociaciones, cuando queremos conseguir algo, es la única manera, trabajar y unidos y nada, sin descarrilar, todo el tiempo con el mismo objetivo. Después hay que implicar pues a la administración competente, que en este caso yo de verdad tengo que resaltar que nos encontramos con una Consejería de Sanidad y una Dirección General de Atención al Paciente y unos equipos dentro de Sanidad que verdaderamente se sensibilizaron con este problema y se pusieron a trabajar, o sea que son gente operativa y me alegra poderlo decir en público, porque aunque bueno, hay que tener mucha paciencia con ellos, la verdad que son gente que trabaja por conseguir las cosas. Después, bueno, pues desde luego no podíamos trabajar solo los profesionales del autismo, nos teníamos que juntar y unir a todos los profesionales del ámbito sanitario, porque ellos saben mucho de salud, pero de cómo manejar a una persona con autismo, pues lo tenían difícil y eso les complicaba su atención con estos chicos. Les resultaba a veces difícil discriminar si era un problema de conducta o era simplemente que tenía un dolor de estómago, ¿no?, porque la reacción del autismo es la misma. Y después teníamos que sensibilizar pues, a la sociedad en general. Esta es una lucha que ya estamos muy entrenados desde los orígenes, ¿no?, tanto en educación como en servicios sociales como en sanidad. ¿Qué nos propusimos? Bueno, pues nos propusimos unas actuaciones muy, muy ambiciosas, ¿no? Trabajar desde la detección temprana, y hemos visto aquí que todavía sigue siendo un problema, aunque empezamos a hablar de este tema ya en el año 90 y nos podíamos retomar al 80, pero bueno, las dificultades que tienen todavía muchos padres hasta que llegan a que les den un diagnóstico. La atención primaria, pues estaba claro lo que acabo de decir, teníamos que mejorar la primera puerta de acceso al mundo sanitario, que es los centros de salud. Y después, bueno, pues nuestro reto era conseguir una atención especializada en un hospital de referencia. Y claro, pues la tenacidad a veces hace que se consigan las cosas, ¿no? Desde luego el logro más importante pues fue la unidad de Amitea, que yo les decía antes en el pasillo, digo, cuando vinimos aquí y os presentamos este programa, es que nos salimos diciendo, hemos encontrado a las personas ideales, esto tendrá que tener trampa, porque no podemos encontrar unos profesionales con tanta motivación, tantas ganas de aprender, aparte de todo lo que ya sabían. Digo, es que no fue una cosa como un cuento de hadas, ¿no?
Pero esa es la realidad, porque bueno, aquí tenemos a un montón de gente y todos los padres lo podéis decir mejor que yo. Luego, bueno, pues hemos conseguido hacer muchos cursos de formación en los centros de salud. Al principio fue difícil, pues como siempre, abrir un poco el camino, pero ahora es muy curioso porque ya los propios centros nos llaman demandando que quieren la formación que les estamos dando. Esta es una formación que, bueno, que son 5 sesiones, que lo hacemos por los propios profesionales de los centros que formamos parte de la comisión y, bueno, fundamentalmente pues les enseñamos, hacemos una reflexión sobre las dificultades que se van a encontrar con un paciente con autismo y también qué estrategias van a poder utilizar. Y claro, ellos se han visto que poniendo en marcha esas estrategias, lo que antes podía resultar un caos, pues ahora llega el niño, se levanta el brazo y le pone para hacerle una analítica. Entonces, ya tenemos 16 cursos. En principio formamos a los centros de salud que estaban más cerca de los centros específicos de autismo porque era donde estábamos todo el día. Pero ahora, como veréis, estamos formando a todos los centros de la Comunidad de Madrid. Y aprovecho, si alguno de vosotros conocéis de algún centro que quiera recibir esta formación y trabajar conjuntamente con nosotros, pues allí vamos y estamos encantados. Esta es una cosa muy importante porque estos programas de desensibilización que ya todo el mundo conocéis, pues se llevan en los centros, pero había que hacer pues el simulacro también en el propio entorno sanitario. Entonces se han hecho unos acuerdos con estos centros de salud que a su vez han sido formados para que los chicos pues puedan ir con una frecuencia, pues una vez a la semana, cada centro lo tiene de una manera o dos, y que no vaya con una situación de emergencia, sino que voy a conocer el centro, conozco a la doctora, me toma la tensión, me mira la boca, sin tener la urgencia de que es un problema de salud, sino que voy a ese entorno y me acerco a él. Esto es una idea buenísima y hay que hacerla desde que son pequeñitos. Luego, bueno, en la línea de lo que decía la Consejería de Sanidad, pues ya hemos llegado a formar un convenio y venimos trabajando con ellos, pues cada 6 meses nos reunimos para ver qué acciones hemos hecho. Esto también nos hace ser más cumplidores de los objetivos. Luego también hemos diseñado un material divulgativo que conseguimos además que fuera financiado por la propia Dirección General de Atención al Paciente y que sería esto, que es un tríptico, pero que es un póster también. Entonces, bueno, ya en enero del 2013 empezó la difusión de este póster y queremos que esté en todos los centros de salud, en todos los hospitales y en todos sitios. Creo que está llegando, no está en todos, pero bueno, esta es una idea básica, pero que te dice las cosas claves que tienes que tener en cuenta con un paciente. Actuaciones que tenemos en marcha. Pues bueno, desde luego continuar con los cursos de formación, mucho a pediatras, ¿no? Porque es pues, una herramienta, como sabéis, muy básica, es que apliquen el M-Chat, que esto mejoraría muchísimo la detección temprana y es muy fácil de hacer. Y lo que ya comentó Carmen Moreno, de entrar ya más en el tema de salud mental para mejorar mucho mejor el diagnóstico del autismo, ¿no? Después también se ha dicho este punto, lo dijo ya María Jesús Baile en la inauguración. La necesidad de ir juntos, sanidad, asuntos sociales y educación. No se entiende el autismo si no nos unimos en estos tres aspectos. Entonces, es algo que estamos trabajando en ello y que lo vamos a conseguir. Ya se pudo meter en el plan de acción de la Comunidad de Madrid, que sabéis que hizo un plan específico del autismo, y es lo que venimos demandando. Y esto no exige más recursos, es ponernos de acuerdo y combinar lo que tenemos. O sea, que hay que optimizar de alguna manera. Y bueno, vamos a continuar con los programas de desensibilización, promover programas de educación para la salud. Esto también es algo que tenemos que empezar con los niños desde pequeñitos. Y después, programas de prevención en los centros de atención, ahí me ha faltado de adultos. No sabéis la dificultad que estamos teniendo los que nos dedicamos a las personas adultas con autismo, los problemas que estamos viendo de involución y de envejecimiento. Entonces tenemos que hacer pues muchas revisiones periódicas de prevención, de la vista, de ginecología, de traumatología, del oído. Esto es lo que les va a dar calidad de vida y no lo podemos poner como cuando ocurra, sino tenemos que ir antes. Y bueno, por supuesto, animar a todos a que participemos en los proyectos de investigación que, como veis, se ha avanzado enormemente, ¿no?
Ya, pues ya está, me quedo aquí. Solamente decir que nos estamos luchando porque haya un programa piloto para el diagnóstico de los TEAs en un área de Madrid, ojalá fuera en el Gregorio Marañón, para quitar un poco pues todo este vía crucis que tienen las familias. ¿Vale? Y entonces, pues nada, eran unos agradecimientos a la consejería, al programa MITEA, a los centros de salud, a las asociaciones y al grupo de trabajo al que yo coordino, que aquí hay dos miembros por ahí agachados que no se quieren resaltar, pero que sin ellos no hubiéramos llegado a donde estamos. Muchas gracias.